vida no le podés pegar a la gente. Alguien les tiene que enseñar a ustedes, los ricos, que no son los dueños del mundo porque tienen plata. Perdón, ¿ustedes qué? ¿Qué me metes en la misma bolsa a mí? ¿Para qué te enojaste conmigo ahora? ¡Pará! ¿Para qué me voy a quedar? ¿Para qué? ¿No se da cuenta que siempre terminamos peleados usted y yo? Si seguimos así, nos vamos a terminar odiando. ¡Monita! Power. No hay caso, ¿eh? Son dos cabezas duras, ya. Yo. Sí, más vale. Vamos a casa. Pero, ¿qué lugar es este? Acá, acá. María, tengo 5 minutos. Cinco minutos. Le explico. Resulta que el Quique se ganó un viaje a Alemania para poder ir a ver el Mundial, ¿sabe? Sí, con la chapita esa infecta que la han robado. Ya sé todo, no, María. No, pero el problemón es que Quique iba a vender la chapita por dinero en efectivo para poderse ir con la monita a Las Vegas, ¿se da cuenta? Y ahora no se puede ir ni a Bursaco. No, me imagino, y con la capacidad de ahorro que tiene tu chico va a tardar 10 años en juntar unos pesos para poder ir a las toninas. Perdón, parece que no entiende, mi señora. Usted no entiende. ¿Qué es lo que tengo que entender, María? Que ese viaje es la única oportunidad que tiene usted para sacarse la monita de encima, así de fácil. Ah, claro. Porque si tu chico se lleva al simio, chau picho, me queda el camino libre para que yo sea feliz con Martín. Exacto. Bueno, claro, esa es la parte linda de la historia. Ahora le cuento la fea. Necesito 10.000 dólares o 30.000 pesos, como más le guste, para que Kiki y la monita se vayan para siempre y usted se queda tranquila, feliz y contenta con el rubio. ¿10.000 dólares, María? ¿Dólar? Sí, bueno, es el precio por su felicidad, ¿le parece tan caro? Carísima me sale la felicidad a mí. Carísima. Bueno, piénselo, cualquier cosa después me llama y vaya juntando. No, pará, vení, María. Ya lo pensé. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. Acá está, toma. ¿Cuánto? ¿10.000? Acá tenés 10.000. ¿10.000 dólares? Ah, pero usted ya había pensado, ya había preparado todo, ya había juntado, sabía que yo le iba a pedir. No, María. Oh, este era un puchito que tenía para pagar la seña del salón para la fiesta. Oh, me quiero matar. Bueno, no importa, toma. Llévalo, guardátelo bien, que no te lo vayan a robar, no sé, metételo en duermas en la bombacha. Duermas sin frazadas, que yo esto lo cuido bien, tranquilo, yo me ocupo de todo. Quédese tranquila. Bueno, adiós, María, chao, estás divina. Ay, hijo querido, te conseguí la plata, mujer. Y pobre, viste, Debu, porque ella se había hecho tantas ilusiones que... Ay, bueno, Gordy, pero hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa chica parece que quisiera sufrir, no sé. ¿Y vos a dónde te vas? Tengo dermatóloga, tengo la Lescano. Ah, y yo no puedo ir con vos, viste, porque tengo acá como una patita de galio que me están saliendo y quería ver. ¿Sabes qué? Sí, mira, son 2 pinchacitos acá y 2 acá. Mira, sosténete, levanta. ¡Ay! ¿Cómo te cambia la expresión? Te queda divino. Pero acá no queda nadie. ¿Cómo hacemos? ¿Y qué importa si yo tengo como una comisaría de pueblo, che? ¿Y si alguien llama? Pasale acá la llamada que le atiende a Petit Sorejudo y Luis. ¡Ay, dale! ¿Veniste conmigo entonces? Escúchame, ¿y eso es caro? No, porque lo que me sobra a mí de la ampolla te lo ponen a vos. Ah, bueno, parate que agarro la cartera. Cumple con tu cometido, fiel escudero. Lleva esta misiva. Mercedes, ¿tienes la liquidación? ¡Mercedes! ¡Esto es un viva la P! ¿Será para mí? Tiene perfume. Quiere que nos encontremos. El barmuscle, esta vez no te capás, Mercedes. Vas a saber quién es Alfredo Uribe. Un macho como los de antes. Venganza. No, entonces le digo que venía caminando, entonces pa, me dieron con un palazo en la cabeza. No, mejor con un palazo no, le voy a decir. No, entonces... ¿Qué? ¡No! ¡No me pegues! ¡Soy Constanza y su... ¿Qué te pasó? ¿Constanza? ¿Constanza? ¿Coni?
Constanza, por favor. Escúchame, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Connie, por favor, ¿qué te pasa? Pará. Connie, escúchame. Puedo morir. Decime ya mismo qué te pasa. Connie. Me robaron, gordo. ¿Cómo que te robaron? Me robaron. ¿Cuándo? ¿Dónde? No, sí. Cuando salí de la oficina, no los vi. Connie, escúchame una cosa. ¿Te pegaron? Sí. ¿Te pegaron? Me encañonaron y me quisieron pegar, pero... Oíme, contame si te pegaron, por favor. Decime si te pegaron. Me decían cosas horribles y les tuve que dar la plata, gordo. ¿Te pusieron una mano encima? Contéstame lo que te estoy preguntando. Sí, no me hicieron. Me dejaron, gordo, me hurtaron y me encañonaron. Escúchame. Y no me acuerdo. Oíme, ¿hiciste la denuncia? Le di la plata. ¿Hiciste la denuncia? No te preocupes por la plata. Horrible. ¿Hiciste la denuncia? Horrible. ¿Hiciste la denuncia, Connie? Sí, gordo. Sí. Lo peor de todo es que yo ni me acordaba ni de dónde vivía. Quería venir para acá, pero dije, no, gordo, qué feo es todo. Una cosa. Bueno, no te esto tenía que ser algo lindo. Connie, no te preocupes. A veces pienso que hay algo que no quiere que nosotros seamos felices. Abrázame fuerte. Ay, gordo, estás acá. Ay, tan afortunada, qué suerte. Chata, oíme. No te preocupes por la plata, ¿me escuchaste? Sí, te escuché. Gordo. Prométeme que me vas a cuidar y que vas a estar conmigo para toda la vida. Te lo prometo. Ay, ya pasó. Sí, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Menos mal. Ya pasó. Parada, estúpida que soy. ¿Qué pasa? ¡Ay, me toca! ¡No me la quiero agarrar con vos! ¡Larga, loco! ¿Qué pasa? ¡La tarada! ¡Todavía quiero los cuentos de hadas! ¡Eso soy! ¡El príncipe! ¡Sí, el príncipe! Cuando lo tengo adelante, me pongo como ciega. No puedo pensar. No me doy cuenta que me hace mal, que estoy con el tipo equivocado. Sí, estás con el tipo equivocado. El Quique es el tipo equivocado. No te la agarres con el Quique ahora. Que te estás jugando sucio, mono. Él, la nieve, la momia. ¿Qué me quieres decir? Antes júrame que no vas a matar a nadie. Quique, mi amor, para que te vayas a Las Vegas con la monita. Mamá, estoy tocando mucha plata. No me digas que hiciste la calle y te enganchaste un millonario. Me faltás el respeto de nuevo y vas a Las Vegas, pero de una patada en el traje, ¿estamos? ¿Cuántos dólares? Sí, no te puedo creer. No te puedo creer. ¿De dónde sacaste tanta plata, mamá? Oigan. Contéstale, ¿de dónde la sacó Nieves? El único que le hace las preguntas soy yo. Callate, que para vos también hay. Oh, mamá, ¿de dónde? Lo hice por tu bien, Moni. Pues yo a vos te quiero. No es cierto. Usted no me quiere, lo hizo porque me necesita para sacarse encima el mamotreto este. Para vivir de arriba, ¿no? Si usted usara la viveza que tiene para hacer quilombo, para ganarse la vida, sería rica, Nieves. ¿Qué vas a hacer? ¡La voy a devolver! Mono, escúchame una cosa. ¡Vos ni te me cruces! ¡Mamá! ¡Mirá lo disparate que me dijo! ¡Que no la quiero! ¡Debbie! Ay, Debbie, perdóname, mi amor, ¿estás bien? No, estoy re mala, Lu. Tengo el corazón partido en millones de pedacitos, como esa brillantina que se pone en las vedettes, ¿viste? Que se polvorean todo. Escúchame, pero yo intentaba decírtelo. Lo que pasa es que sos tan divina, tan linda, tan buena onda, que no podía. Pero somos el uno para el otro, Lalu. ¿No te das cuenta que somos almas gemelas? ¿No te parece? No, mira, sinceramente no. O sea, estoy acostumbrado a que se me tiren todos los chongos del mundo, pero una chica, es mucho. ¿Que nunca te pasó nada con una chica, vos? Mira, mi amor, yo soy gash original, ¿ok? O sea, yo arranqué carnívoro. Y bueno, entonces, ¿cómo sabes que no te gustan? Porque me agarra como un... No, Lalu, yo sabes que pensaba que las salchichas de Viena eran horribles hasta que las probé. Y además no las hacen en Viena, las hacen acá en el conurbano. Ok, no entiendo cuál es el... ¿A dónde no, quieres ir? No, que después las probé y me di cuenta que son riquísimas, que tienen como gusto a mortadela italiana. Ya sé, mi amor, a mí la salchicha me encanta. Efectivamente, me explico. Lo que pasa es que el tema es que no entiendo cuál es la metáfora de la salchicha. No, la mortadela, te dije, que tiene como gusto a mortadela. No, en todo caso, la metáfora de la mortadela. Lo que te quiero explicar, Lalu, es que ¿cómo sabes que algo no te gusta si nunca lo probaste? ¿Vos sabés que me mataste? Sí, ya sé. ¿Sabés que me vino una re idea? Tú que hacías la cabeza re power. Yo a vos te voy a cambiar, Lalu. Ay, me das miedo. Yo voy a hacer que a vos te empiecen a gustar las mujeres. No, gracias. No.
¿Son para mí? ¿Eh? Relaja, es un chiste. ¿Qué te sirvo? Una botella de champagne y dos copas. ¿Esperás a alguien? ¿Perdón? Sí, esperás a alguien. ¿No viste por casualidad una mujer delgada con el pelo cobrizo? ¿Acá una mujer? Me parece que te equivocaste de lugar, mi amor. El champán te lo traigo. Y si querés, lo compartimos. Connie, ¿qué? Tengo que ¿Gordo? Hacer una llamada. Te no, dale, deja de trabajar. Connie, oye. Dame besos, tengo rico, que hacer... de los que vos me das. Te pido, por favor. ¿Qué te crees que sos para entrar así en mi cuarto? ¿Eso te parece suficiente respuesta? ¿Qué haces vos con estas plata? ¿Por qué no le preguntas a su novia? ¿Por qué no le pregunta por qué le pagó a Nieves para que me fuera a Las Vegas con Quique? Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora. Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño, nada más. Estás mintiendo, que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño, nada más. Sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Engañadora, engañadora. Estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño, nada más. Estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño, nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora.